¡Estamos de vuelta! Día 3. Hoy va a ser un día también muy movido, muy ocupado. Vamos a ir a ayudar al mismo restaurante que fuimos el día de ayer, restaurante El Tomo. La verdad que lo que están haciendo ellos es súper bueno, porque es un grupo de restauranteros que se juntan para hacer comida y enviar a las colonias más necesitadas. Entonces ahorita ya nos vamos a ir. Son las 10:44 y después en la noche vamos a ir a un partido de básquetbol. Quédense para que vean absolutamente todo. Y gracias por estar aquí. Los invito a que se suscriban, porque todos los días voy a estar subiendo videos. Chao. Me da risa porque estos dos días casi siempre en el carro, pero bueno, es que aquí en Culiacán pues no se puede andar caminando mucho porque hace demasiado calor. Pero ya ahorita ya vamos para el restaurante El Tomo, a ver qué onda, a ver qué hay, qué movimiento hay, qué hay que ayudar. Igual voy a tratar de grabar, no prometo mucho. Obviamente ellos hacen showcasing porque que tienen que ir. Igual voy a dejar acá su Facebook para que lo vayan y lo visiten a todos mis seguidores. Nada, pues voy a ir a ayudar y así ahorita lo vamos a ir a poner primero gasolina al carro, porque estamos en una situación muy crítica. Vean, abajo de la rayita. Entonces ya vamos a llegar aquí a la gasolinera súper rápido. Vamos a poner un poco de gasolina, vamos a ver si podemos hacer tomas súper buenas, y así. Estaba pensando ahorita que me vine al espejo que parece que ando vestido igual que ayer, pero no, traigo otros tenis más relajado y otra playera, no es el mismo diseño que el de ayer, es un... Al final de cuentas es una playera que mandamos a hacer. Aquí seguimos ayudando. Está toda la gente apoyando. Trabajo listo, nos vamos ya a la casa a echarnos un baño. Mi rol, fíjate, ayer yo era cortador de tomates, ahorita fui gerente de tomates y cebolla, corte de tomates y cebolla. Entonces, bueno, ahí pura broma, ¿no? Llegué aquí a mi casa. Después de una mañana súper buena, súper productiva, que me voy a dormir un ratito porque me lo merezco, porque puedo, como diría mi amigo, un amigo de Venezuela, porque podemos. Entonces ahorita me está haciendo aquí una... me hice pechuga la cordon bleu, entonces les voy a explicar cómo es que lo hice. Pues aquí está, ¿no? Ya se está haciendo. ¿Cómo fue que funcionó esto? Estas pechugas que vienen aquí, ya vienen fileteadas, nomás para poder rellenar, dice ahí, milanesa de pecho, pues milanesa, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? La abrí, después de que la abrí la puse poquita sal, pues la condimenté. Pues, ¿qué fue lo que hice? Partí el queso lo puse en el pollo, después le puse jamón, eso le puse en el pan molido, le di vuelta, después lo pasé al huevo y del huevo lo volví al pan molido. Y bueno, acá está. Casi está, miren. Lala, este vamos a darle ay, mira, listo, pero este tiene que ir un poquito así como a fuego lento para que el pollo pueda cocinarse al 100. Y queda listo. Aquí está. Bien, listo. Soplamos. Ya estoy aquí en mi cuarto. Estaba pensando de que algunos videoblogs no van a ser tan largos como el que fue el día de ayer. Puede durar hasta 3 minutos, o puede durar 15 minutos, o puede durar 5 minutos, no sé. Pero lo interesante va a ser el contenido y que ustedes lo puedan ver y que a ustedes les pueda gustar lo que viene ahí. Y nada, me voy a dormir un ratito. Chao. Sigan la recaudación de víveres en Catedral. La gente no para la gente.
Parque Revolución, un partido de básquetbol, porque van a homenajear a una persona. Y esa persona, bueno, le pusieron el nombre hacia el estadio. Entonces aquí estamos, el básquetbol, un deporte muy importante. Estoy comiendo, mira, chorizo. Miren qué bonita está esta tienda. Está muy bonita. 3-0 del partido. Fue un partido muy bueno, tuvo mucha acción y nada, fue un partido en homenaje a pues un ícono de Culiacán del básquetbol, que fue muy bueno. Se llama Perry Mesa, también sus hijos juegan básquetbol. De hecho, su hijo juega aquí en el equipo de Capitanes, el equipo que estaba jugando ahorita contra un equipo de Estados Unidos. Él fue seleccionado pues nacional, ha representado a México en muchas ocasiones. En verdad fue un excelente partido. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para otro video. No olvides suscribirte, que todos los días voy a estar subiendo video regularmente por las mañanas. Espero te haya gustado y hasta pronto. Chao.